buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Ford Apache, dirigida por John Ford en el año 1948. Pertenece a algo que los expertos llamarían con el tiempo la trilogía de la caballería, que estaba formada por esta película, que fue el inicio, Río Grande y La Legión Invencible. Es curioso que de los 6 Oscars que tiene John Ford, es el director con más premios de la Academia que ha habido nunca, ninguno de ellos pertenezcan a ninguna película del oeste, como llamábamos nosotros, a ningún western. Esto no quiere decir que ni las que lo consiguieron fueran unas películas que no lo merecían, sobre todo obras como Qué verde era mi valle, pero sí causa asombro que obras como alguna de la trilogía de la caballería, por ejemplo esta o La Legión Invencible, La Diligencia del año 39, El hombre que mató a Liberty Valance, The Searchers, Centauros del desierto, no tuvieran el prestigio necesario para que la Academia le premiara a John Ford. Han pasado muchos años de todo bajo el puente, mucha agua ha corrido, y ya no hay duda de que John Ford se ha convertido en uno de los artistas del siglo XX, no solo cinematográficos, sino de los grandes creadores del siglo XX. Esta película, el inicio de la trilogía de la caballería, y muy brevemente, marca también el inicio del comportamiento de una izquierda radical, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo, yo diría, en Europa. Trató la figura de John Ford con un desprecio inaudito, y no es que le llamaran derechista o fascista, sino que trataron de menospreciar su obra. Visto ahora, el entendimiento de una película como esta, yo entiendo que sería muy complejo en el año 48, pero me empieza a quedar bastante claro que lo que coloca John Ford, y sobre todo al final de la película, son unos hechos, y luego cada uno podrá pensar lo que quiera, pero lo que no motea nunca de nada es eso. La película tiene un diseño de producción, como casi todas las películas de Ford, prodigioso. Es una reconstrucción de la vida en un fuerte en esa época, magnífica en cuanto a vestuario, en cuanto a usos y costumbres, los muebles son magníficos, la exactitud de los uniformes. Luego la película tiene un carácter épico ya desde que arranca, asombroso. Siempre se ha dicho que los bailes de John Ford son magníficos, pero yo creo que aquí eso que se llama la gran marcha, que es puro folclore, es un momento mágico en la propia filmografía de John Ford. Y recuerdo también que hace unas pocas semanas le decía yo a Eduardo Torres Dulce, que es, aquí está a mi lado, y que es uno de los grandes fordianos de la crítica española, que cuando vi John Ford, la estaba viendo esta película de Ford Apache, y vi el trato que estaba dando John Ford a eso de la media hora de película, le comenté, digo, yo tuve la sensación de que estaba ante la mejor película de John Ford, pero es que eso lo tengo siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mejor película de John Ford es Centauros del desierto, la mejor película de John Ford es Qué verde era mi valle, la mejor película de John Ford es El hombre tranquilo. Es que la mejor película de John Ford son muchas. Buenas noches. ¿No estás de acuerdo? José Luis, sí, bueno, ya me has dicho, yo siempre me defino como ultrafordiano. La peor película de John Ford me parece. Es un ultrasur de John Ford. Un ultrasur de John Ford, no tan violento como algunos Sur, ¿no? Pero coincido totalmente con lo que has dicho. Yo creo que esta película es prodigiosa en todos los conceptos, ¿no? Primero porque es probablemente el primer western, y durante mucho tiempo el único western que da la voz a los indios. Es decir, tenemos la posición de Cochise, que habla por dos veces, muestra cuál es el maltrato que ha recibido. Muestra igualmente la película los agentes indios que formaban parte de un ring de corrupción que llegaba desde Washington y que fueron culpables de gran parte de las devastaciones que se producían en las agencias. Y luego tú has dicho lo de John Ford, el famoso imprime la leyenda, en el oeste se imprime siempre la leyenda. Sí, pero John Ford lo que hace es contar la realidad, es decir, el hombre que mató a Liberty Valance cuenta quién mató de verdad a Liberty Valance, y aquí cuenta que esa figura del coronel Thursday, interpretado por Henry Fonda, que es en realidad Custer, porque está inspirado en el personaje del general Custer, pues es un prepotente, es un arrogante, es un vanidoso, es un ordenancista, es un clasista, y es alguien que en modo alguno respeta a aquellos contra los que va a luchar. Entonces cuenta la leyenda, aunque por el bien del ejército, por el bien del servicio, al final ese magnífico plano final en el que John Wayne cuenta lo que es la caballería, lo que es la tradición del ejército, y vemos sobre una ventana las
figuras fantasmagóricas de los que han pasado a la historia a través de la mitificación del hecho. Y al lado de eso es prodigiosa porque, como tú muy bien has dicho, cuenta la vida cotidiana de un fuerte. Suena un cañonazo y vemos a la gente levantarse en bata, vemos la instrucción de los reclutas, vemos los bailes, vemos las cenas, la domesticidad de las personas que están en el fuerte. Y esa unión de cotidianidad y de épica es lo que hace transformar la película en lo que eran las películas de John Ford, como solía definirle Orson Welles, que era un poeta y un comediante. Esta película está llena de comedia, de sentido del humor, a veces muy irlandés, y de una profunda poesía visual y épica. Es una película que, como todas las de John Ford, tiene una cualidad que muchos consideran un defecto, y es que es una película profundamente emocionante. Muchas gracias. Señor Pruneda, José Antonio, muy buenas también noches. Fordiano desde los tiempos de Film Ideal, cuando eras el corresponsal en Estados Unidos de esa maravillosa e inolvidable película. Tú viviste casi de cerca el entrenamiento y casi la caída de John Ford en esa época, en los 60 estaba muy abajo, ¿eh? Yo he visto las críticas furiosas, digamos, acusándole prácticamente de fascista o de ahí para arriba, vamos, o sea, sin entender para nada lo que era el cine de John Ford, ni el personaje, ni siquiera querer ver una realidad, porque al fin y al cabo los ejércitos de todos los países del mundo son iguales y para que funcionen tienen unos códigos determinados, y sin eso códigos, pues no es ejército, y eso aparentemente debía ser un pecado grave, digamos, para un grupo de gente absolutamente, vamos, en mi opinión, yo creo que muchos de ellos se han arrepentido de muchas de las tonterías que se dijeron en aquel momento, por lo menos en España, eso sí lo garantizo, y bueno, yo creo que todo el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y dicho esto, pues esta película, que es una de las grandes, a mí, si quieres que apure un poco, me parece que tiene un poco más de equilibrio La Legión Invencible, Sea War y Yellow Ribbon, me parece un pelín más de equilibrio, pero porque esa película tiene eso que Eduardo prácticamente ha contado, dos temas importantes, pero en un momento dado, y en un momento dado aparentemente inocuo, como es el paseo, digamos, de Shirley Temple y John Agar, cuando de repente descubren, digamos, los cadáveres de dos soldados, la película da un cambio de tono radical. Lo que en cierto momento era una cosa, luego se vislumbra, digamos, una tragedia impresionante. Es un cambio sutil, porque siempre hay cosas de Ford que vuelve a aparecer el sentido del humor y demás, pero el tono no es el mismo. Y luego yo quería, ya acabo, destacar una cosa que me parece importante. Es una película terriblemente musical, en el mejor sentido de la palabra musical. O sea, y hay veces que la película y las imágenes van al ritmo de la música, cosa que supongo que en la realidad es al contrario, pero es que hay una serie de temas tan queridos que los vamos a ver en otras películas de John Ford, que está muy bien. Habría que casi verlo como una ópera. Como un musical, sí, señor. Es el Gary Owen, es el Sea War a Yellow Ribbon, sí, son todas las canciones de las que le gustan a él. Otro fordiano, David Gistahuelas.